Bienvenidos a cápsulas informativas de UNAM Chicago, un programa donde hablaremos de temas de actualidad desde una perspectiva dinámica. En este espacio, el equipo de UNAM Chicago aborda diferentes aspectos pertinentes a la educación, la difusión de la cultura, la vida cotidiana y su relación con los programas que diseñamos para ti. Una colaboración más de UNAM Chicago y Spanish Public Radio. Amigos, un placer saludarlos nuevamente en estas cápsulas informativas. Junto con el doctor Javier Laguna, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a otro programa de estos, en los cuales pues hemos estado abordando temas desde una perspectiva dinámica, los cuales esperamos que pues estén siendo de su agrado. Eh, doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Salvador, qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos siguen. Me da gusto ver que estás bien y te agradezco el tiempo que nos das y a SPR por el apoyo permanente que tenemos con ustedes. Muchas gracias, chava. O al contrario, a ustedes por venir a platicarnos eh, de diferentes temas, eh, todos, eh, todos por demás eh, muy interesantes, como el del día de hoy, que tiene que ver con, digamos, qué tendría que pasar o qué tendría que considerarse. Eh, le pregunto a usted como es el director de, de UNAM Chicago, ¿qué estarían considerando? para poder regresar a las actividades de forma presencial, ya que hemos estado de manera virtual por muchos meses, ya debido a la pandemia del coronavirus? Mira, Chava, precisamente el día del de, 19, cumplimos un año exacto que nos fuimos obligados a cerrar nuestras instalaciones en Chicago. La sede terminó su, su, sus actividades presenciales. Pocos sabíamos en aquel entonces lo que se nos... Venía al frente, pensábamos que era una cuestión de, de algunas semanas como do máximo, y en fin, ya pasó un año y seguimos con la sede este, cerrada a actividades presenciales. La pregunta de cuándo, pues, pues no, no, no tendríamos una capacidad de hacerlo con, con certeza, y para ello, más que a pretender poner una fecha y alguna ilusión o algún deseo de que podamos hacerlo, pues tal vez sea importante referirnos de qué manera hemos procedido en el pasado a decisiones de esta naturaleza de cuándo operar, cómo operar y cuándo dejar de hacerlo. Y me refiero, por ejemplo, a cosas impredecibles, entre comillas, como son los cambios climáticos, las grandes nevadas que teníamos, las grandes temperaturas bajas y demás. Para, para nosotros en la UNAM, como para muchas instituciones educativas, nuestra referencia es el gobierno de la ciudad y las decisiones que toma el gobierno en cuanto a la atención a su, a su población este, estudiantil, sobre todo en los, en los programas educativos. Entonces, CPS, en particular Chicago Public Schools, es sí. nuestro faro de decisión y tratamos de, de acomodarnos a las decisiones de ellos. Lo que hace CPS, nosotros repetimos y, y, este, y, y, nos, y nos cobijamos por la gente que está tomando las decisiones correctas porque tienen más información. Entonces pues aquí es una cuestión de tomar la mejor decisión con, teniendo toda la información disponible. Como en el caso nuestro, nuestra limitación es mucho el acceso a la información que está en los medios, pues mejor nos, nos acompañamos de las decisiones de los expertos en las instituciones de la ciudad. El caso es que, que CPS, en ese sentido, pues hemos escuchado que ya empieza con algunas intenciones de, de abrir algunas escuelas después de haber batallado un tiempo con cuestiones sindicales y demás. Pero en términos generales, la, 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 el ejemplo de CPS, pues es importante seguirlo de, de, de cerca. Hay que entender que, y me voy a referir a CPS para tener en consideración lo que están haciendo ellos y qué tanto nos sirve o no nos sirve o se aplica a nosotros, que es muy importante diferenciarlo. Una cosa, una realidad en términos epidemiológicos fundamental es que... El, el, los, las tasas o los niveles de transmisión que suceden de, del COVID en particular dentro de los entornos escolares está totalmente relacionado y es una asociación lineal con las tasas de, de contagio que existen en la sociedad en general, lógicamente. Si mientras más está el contagio en la ciudad, pues se espera que haya riesgos de contagio proporcionalmente eh, similares a lo que tú encuentras en las escuelas. Esta, esta situación in, incrementa de alguna manera qué tanto se animan o no a abrir las escuelas dependiendo de lo que está sucediendo en el entorno. ¿Y cuáles son esos indicadores? En una vez en el pasado habíamos hablado de ellos. ¿Qué es lo que para CPS es importante? Y son los básicos que hemos escuchado muy, muchas veces, pero vale la pena este, recordarlos. O sea, para, para estos momentos no cambian estos indicadores, que es, por ejemplo, el número total de casos nuevos diagnosticados en, de COVID en el día, en durante los últimos siete días y las variaciones en la incidencia, esto es decir, el número de casos nuevos de casos de COVID que tenga la ciudad de Chicago en este caso. Hasta que no se vea una reducción que sea permanente durante lapsos de siete días que vaya disminuyendo. De una manera significativa, un 10% menos y menos y menos, pues este indicador es muy importante que las cosas no están bien todavía. Aparentemente estamos llegando a una, una, una meseta nuevamente con algunos picos, pero este es un indicador que, hay, que es importante entender. Y luego viene lo que es más importante todavía, nuestra capacidad para atender a los, a los enfermos como COVID, como sociedad. Están los indicadores relacionados. Con los hospitales, y aquí me refiero a unos muy puntuales, que es, el, por ejemplo, el, el porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias. ¿Cuántas camas tenemos disponibles y cómo estas camas están este, siendo ocupadas o desocupadas? Siempre se habla de que si tenemos un, una, un 80% de, de ocupación, pues el sistema está todavía con un buen colchón para recibir pacientes de cualquier naturaleza, incluyendo COVID. Entonces, el porcentaje de camas hospitalarias, luego también es el porcentaje de las camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos, que es donde aquellos pacientes graves ingresan de COVID y de muchos otros padecimientos. Hay Es importante recordar que COVID se suma a muchas otras causas que siguen sin alterarse que requieren de que, no, que no sea nuestro caso, pero que los nosotros, que los individuos terminen en la terapia intensiva. Entonces, Evitar que se sature la terapia intensiva como en el hospital es importante, no solo para una buena atención oportuna de los pacientes con la enfermedad, sino para todos, otros, todos los otros que requieren de ello. Luego también es importante saber cuántos, qué porcentaje de estas camas sí efectivamente están ocupadas por, por COVID. Se, se espera que sean menos de un 5% que sean pacientes de COVID los que están ocupando las, las camas en los hospitales. Entonces, eso es otro indicador que estamos hablando de ocupación hospitalaria agregado a la incidencia o número de casos nuevos en la ciudad. Y finalmente, si no hay brotes que sean realmente así como espontáneos que, que se definan en zonas muy precisas de que hay un brote aquí y un brote acá y que eso esté controlado a través de todos los sistemas que tiene la ciudad para ello. Entonces, CPS contempla estos estas indicadores de salud y de la mano de las autoridades sanitarias va tomando decisiones que tienen que considerar varios aspectos. Me voy a referir a lo que hace CPS para ver luego qué se aplica a nosotros. Entonces, no diré no, no, no con detalle, pero para contrarrestar estas, estas, estos picos que puede haber en la, en la, en la sociedad en términos de la, de, la, de la epidemiología del COVID, pues las instituciones educativas pueden hacer muchas cosas para mitigar estos factores. Entonces ya los hemos escuchado, que en las clases se asegure que todos los niños y los maestros usen cubrebocas, o sea, aunque estén en una burbuja de sanidad controlada, se va a exigir que tengan este, este, este recurso, que se mantenga la distancia entre salón y salón, entre perdón, entre 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 pupitre y pupitre, es a los seis pies, que aparentemente ya el CDC dice que puede reducirse a tres pies en la actualidad. Es pues una ventaja que permite meter más, más, más estudiantes. Asegurarse del lavado y la higiene inmediata de las manos de, 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 de todos los, de, de los niños y de los maestros que están involucrados. Las, la, 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 los aspectos de limpieza general y los cuidados de, de no estar expuesto a, 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 la, a la respiración del compañero, ya sea que tengamos cubrebocas o no, pero mantenernos con esta, con esta, con esta capacidad de distancia. Entonces las, las escuelas CPS sí, es, valora toda su capacidad que tiene para hacer todos estos aspectos de mitigación ante la severidad de, las, de la situación en la ciudad y toma la decisión tomando en cuenta algo que es muy importante, que es de, de qué manera su, hay otros pesos y, que juegan un papel que, que, que empujan a que esta apertura se dé más adelante. Ya lo sabemos todos. Estamos hablando de, de la presión económica que tiene que ver para la sociedad que muchas cosas no operen en lo normal. Y eso se debe a que los padres todavía no están liberados de tener a los hijos este, ocupados en la escuela como antes. Y entonces también esta parte fundamental que son los padres de familia, pues no pueden incorporarse nuevamente al, al sector productivo para desempeñarse. Entonces viene la presión de los padres, pero también la de los maestros. O sea, hay posiciones muy claras como, como en las escuelas públicas de Chicago, que los maestros dicen que mientras ellos no estén vacunados, pues no van a sentirse cómodos o seguros de, de poder participar en, en esta reapertura. Y se ha hecho un esfuerzo muy importante y ha sido a nivel nacional, por lo que hemos leído, de comenzar inmediatamente con los maestros, sobre todo los maestros de primaria, para que esos sean los que son trabajadores esenciales en la educación, pero que tengan esta posibilidad de que puedan reabrir las escuelas. También se sabe para beneficio de las escuelas que, la, que el contagio en las escuelas públicas no sucede tanto entre niños, es entre los adultos que el contagio sucede y esto puede repercutir e impactar a, a la población estudiantil. Y lo que pasa con ello es que los niños salen de la burbuja de la escuela y se meten en la burbuja de la, de la, de la casa y generalmente están muy bien resguardados. Pero los maestros en el, en el transcurso, con la relación con otros maestros y demás, los brotes que han sucedido en las escuelas, el inicio del contagio es por los adultos, no de los niños. Entonces el cuidado va sobre todo en, en ese camino y sobre todo están asegurando la capacidad de, de poder reaccionar con oportunidad a la, a la, al brote de algún caso, aislarlo, seguir la, el, el origen y poder. Este, este, responder con, con prematuridad con, con oportunidad a ello ¿no? entonces tenemos varias cosas que, 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 que aparentemente está muy claro y si CPS si está abriendo ahorita, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Esa es la pregunta y no lo hacemos pese a que tenemos muchas cuestiones similares, o sea, podríamos pensar que el uso del cubrebocas podríamos pedirlo nosotros como una cuestión normal, que estuviéramos con la cuestión de la higiene de las manos todo el tiempo, con la limpieza Total de nuestras instalaciones. Comentábamos el otro día la importancia de revisar los sistemas de aire acondicionado y ver qué tipo de filtros podemos agregar a nuestros sistemas que garanticen, como en los aviones, que prácticamente toda la posibilidad de un contagio se disminuya a través de sus tecnologías de filtro de aire novedosos. Podemos agregar muchas otras cuestiones y, este, inclusive, la, la, el distanciamiento podría ser hasta complicado. Pero lo podemos lograr porque, en nuestro caso, nuestras aulas son relativamente pequeñas. No puedes asegurar los seis pies deseables entre un caso y el otro. Pero aquí es lo, lo más importante, más que estos aspectos, tiene que ver con, las, con la percepción de la, de la prioridad de acuerdo a nuestra población estudiantil o, o, que, o que viene con nosotros a nuestros programas educativos o culturales. Recordemos para todos los que nos escuchan. Pues que tenemos una gran gama de aspectos de, de programas artísticos, culturales y los educativos. Entonces ambos en el pasado se realizaban en casa y la gente venía a nuestros eventos sin, sin, de, 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 sin ninguna preocupación de esta naturaleza y hoy por hoy pues están suspendidos ambos porque teníamos un salón nuestro centro cultural pues tiene cabida para 85, 90 personas sentadas pero eso es a la antigüita digamos, todos así pegaditos, ahorita con estas seis pies, pues cabrían unos 20, cuando mucho. ¿no? En fin, tenemos estas, estas cuestiones que, que nos limitarían para asegurar la distancia todavía. Otra cosa importante es que nuestros estudiantes no son niños, la mayoría, todo, bueno, todos son adultos. Y por lo tanto, también nosotros caemos en la clasificación de una institución educativa que ofrece cursos de educación continua. Estamos bajo ese paraguas de lo que se define como una, como una educación permanente después del graduado y continua para alimentar sus intereses personales. Esta, esta educación continua aunado a nuestros eventos culturales, pues no representa hoy por hoy una, una necesidad prioritaria para los que nos vienen con nosotros. O sea, no puedo, o sea, la realidad es que no es lo mismo estar en una universidad buscando graduarte para obtener un grado, titularte o el niño que termine la primaria, a un programa de educación continua como nosotros, donde damos cursos de español, cursos de cultura mexicana, latinoamericana, de música, e infinidad de eventos culturales de, de una gran amplia diversidad en, nuestro, en nuestra cultura latinoamericana y mexicana. Nada de eso, cuando se pone en la balanza ante el riesgo de la enfermedad, es prioritario. Eso es una realidad. Es muy importante aprender español pero prioritario a, para exponerse a, a un contagio, pues realmente en la balanza pues no, no tenemos esta, esta situación tan clara. O sea, entendemos esta, esta situación con nuestra comunidad. De la misma manera, los maestros nuestros que, ven, que, que tenemos en la escuela, que dan clases con nosotros, pues de alguna manera están todavía y estamos todos en el proceso de vacunarnos ninguno de ellos se va a sentir cómodo de exponerse eh, a, tra a trasladarse en el transporte colectivo para llegar a, la, a, la, a nuestra sede, a dar las clases en el aula, con todo lo que esto implica. Entonces, podremos asegurar muchas cosas, pero lo que no podremos asegurar, Salvador, es lograr un entorno de tranquilidad y de confianza donde la gente pueda sentirse cómoda viniendo. Digamos que abrimos la sede y que les garantizo a todos que todo está perfecto. Pero eso no quiere decir que la gente necesariamente vaya a sentirse animada o motivada a, 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 a acudir para, para con nosotros para ello. Y te adelanto que estamos en el proceso de hacer un sondeo más directo con los estudiantes que a través de los sistemas virtuales, que como sabes hemos transitado de, la, de lo presencial a lo virtual durante todo el año pasado y hemos corrido con mucho éxito y hemos crecido mucho en la matrícula tanto en los cursos como en los eventos culturales. O sea, triplicamos el número de asistentes a nuestros eventos a lo que hacíamos de manera presencial. Todo esta, toda esta gama de, 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 de oferta que teníamos prevista, pues también tenemos que ver de qué manera la podemos sondear con los estudiantes para ver qué prefieren ellos. Si seguimos con el sistema virtual, ¿cuántos de ellos quisieran una parte presencial? o cuántos de ellos quisieran por lo menos una cuestión híbrida que es la nueva palabra seguir con lo virtual y por lo menos un, una, un encuentro físico una vez dentro de las tres días a la semana que toman clases venir con nosotros en fin tenemos que explorar y tenemos que estamos acudiendo expertos para analizar cuál es el comportamiento de la población que nos sigue y cómo, cómo responderían ellos para que no nos agarre de sorpresa la idea de regresar a clases sin estudiar bien cómo es el comportamiento de nuestros estudiantes. Eso sería una primera parte, Salvador. No sé si esa parte la, la, la contesté. Para... Sí, claro que sí. Siempre va a haber el riesgo, ¿no? Siempre existe el riesgo de que pueda haber algún, algún tipo de contagio. Y obviamente siempre es mejor eh, seguir las guías que dan las autoridades de salud para poder, para poder reabrir. Eh, en, este, en este caso, ya que se ha explorado esta, esta forma virtual de llegar a las personas, de, llevar, de llegar a los alumnos pues eh, yo pienso que eh, minimiza esa necesidad o esa urgencia de que regresen a, la, a, la, a, la, a, la, a las instituciones, ¿no? en este caso que regresen al edificio de, de la UNAM. Sí, definitivamente. Y nuestro sentir es que en muchos casos esta, esta, esta educación en línea y la, y la virtualidad pues llegó para quedarse y qué bueno que llegó y hemos aprendido a hacer las cosas de, de manera diferente y con, con, con un buen nivel de éxito tanto para los maestros y satisfacción de, de dar las clases como, como, como quieren y los alumnos aprender lo que están buscando. Pero también hay un esquema de intermedio, de que hay gente que, que, que sabemos lo que quiere decir estar en la clase y escuchar al maestro y escuchar a los compañeros y la motivación que recibimos del trabajo en grupo, la oportunidad de ver al maestro a los ojos y que, levantar la mano e interrumpir para que la duda que uno tiene... Esto, esto ya no es tan fácil hacerlo en las, en las plataformas de virtualidad como en Zoom. Es muy difícil interrumpir, levantar la mano, eso ya, hay otra etiqueta de cómo operan estos asuntos. Para la población nuestra, que es población adulta, no todos necesariamente veían la oportunidad de venir a, nuestros, a nuestras clases en la escuela porque se, se pegaban a un evento cultural que teníamos y era un factor enriquecedor en la formación o en la exposición que Buscamos que no solo la clase, sino un acercamiento a nuestra cultura, y en eso teníamos un camino recorrido muy importante y muy bien logrado. Tal vez quisiera concluir con algunos aspectos: de, de que no, aunque estamos de la mano siguiendo a CIPIAS, pero hasta, pero hasta aquí llegamos con CIPIAS. No podremos seguir de la mano ese ejemplo porque las condiciones son diferentes para instituciones como la nuestra. Tenemos que identificar nuestros propios indicadores, sobre todo en, en el sentir y percepción de los individuos que laboramos en ella y, y nuestros estudiantes y asistentes, que es lo más importante para lo que nos debemos. Pero, pero para entender esto mejor, habría que echar, darnos un paso atrás y entender lo complicado de la situación que, que, que enfrentamos. Este, quisiera nada más referirme a los tres términos más usuales. Que, con los que empezó este último año, donde pasamos del tema de una epidemia, que todos saben lo que quiere decir, que es, que es, una, que es un, un, una situación negativa, patológica en el caso de la salud, que, que, que comprende a todos los miembros de esa sociedad, o sea, que está por arriba de toda la, 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 la sociedad, eso es una epidemia. Y esta epidemia, en menos de un mes y medio, mucha gente aprendió un nuevo término que no conocían, que se llamó pandemia. Y pandemia, pues quiere decir que es el, 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 la raíz del pan quiere decir la totalidad de, 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 de la sociedad. O sea, que aparece esta, esta epidemia, pues ya pasó en varios continentes, se convirtió en una cuestión global y se llamó la pandemia. Palabra nueva para mucha gente. Ahorita lo que está en disyuntiva es la realidad de pensar que esta pandemia, con la llegada de la vacuna y demás, se disminuya, se pueda tener así como controlada los brotes nuevos y la capacidad de seguimiento y demás, pero pero y que se vuelva posteriormente en una cuestión endémica, que es el siguiente término, endémico quiere decir que es propio de la sociedad, que no se va a ir, que se va a quedar con nosotros permanentemente. Como hay muchas enfermedades como el sida, por ejemplo, es un padecimiento endémico. No hay vacuna contra el sida. Está ahí, está el riesgo, pero se puede controlar, ya hay medicamentos para su manejo. Y como es otras muchas enfermedades transmisibles de la infancia, el sarampión sigue, este, infinidad de otras padecimientos son endémicos. A, a, a la, a la. Otros que no son transmisibles, como la, la diabetes, pues es, un, es, un, es un padecimiento ya propio de la, de la naturaleza humana en ciertos grupos, podría ser hasta endémico de ciertas zonas más que otras. Pero surge un nuevo, también un nuevo concepto que está ahorita utilizándose más, que más que, le, que endémico, esto, esto, esto ha sido, se va a convertir en una cuestión que se, se llama una sindemia, que ya no es una epidemia, sino es una sindemia. Y sindemia fue este, un término acuñado por un médico antropólogo americano en los noventas, y donde se refiere a la, cuando se juntan dos enfermedades, que viene de la palabra de endemia y sinergia. Y cuando tú tienes dos enfermedades que interactúan de tal forma que causan un daño mayor que la mera suma de las dos enfermedades. Entonces, lo que está sucediendo es una verdadera sindemia, de acuerdo a esta definición. Tienes, por un lado, el, 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 el virus de, del COVID, muy bien identificado, que genera la enfermedad. Pero eso lo juntas a otros padecimientos colaterales, como puede ser este, la diabetes, como puede ser la hipertensión, puede ser alguna neoplasia en proceso. En fin, series de otros factores que se suman, y al sumarse esta diabetes más el, el virus, los dos toman un nivel de, de peligrosidad mucho mayor, se vuelve mucho más, mucho más negativo este, este, esta, 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 esta enfermedad y, y, la, y la situación cambia totalmente. En términos generales, pues, también tenemos dos padecimientos: las enfermedades transmisibles, como es esta, y las no transmisibles como puede ser la, la hipertensión, como pueden ser la, 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 las enfermedades crónicas degenerativas. Estas enfermedades que se unen una, a, una, a, una, a una enfermedad transmisible como es el COVID, pues agarra una, una fuerza sinérgica entre ellos dos. Pero hay muchas enfermedades que se pueden juntar y no necesariamente se da la sinergia. La influenza que cada invierno mata a mucha, mucha gente pues también le da los hipertensos, y no necesariamente esa combinación resulta tan fatal como con este virus. Y con este virus aparentemente es una sindemia porque potencializa la parte devastadora de cada una de las enfermedades que en la suma hace que sea mucho más complicada y se exacerba el impacto de cada uno de ellos. Esto el factor de que lo exacerba tiene que ver con los aspectos sociales y ambientales y finalmente de inequidad social que hacen que ciertas personas estén más expuestas, más expuestas y por lo tanto más vulnerables a morir o a enfermarse gravemente de COVID. Y aquí viene la cuestión más importante: de que realmente ahorita hay que reconocer que se le ha apostado al control biológico de la enfermedad. Afortunadamente existe la tecnología, las vacunas están generándose, este, ya no estamos vacunando y demás, pero va a ser muy complicado. Con, terminar con esta enfermedad sin que se vuelva una endemia que no termine de, de, de controlarse, si no se atienden los otros factores que hacen que esto sea todavía más devastador. Estamos hablando de la inequidad, de la pobreza, de la falta de acceso a las vacunas, la falta de información, la falta de educación y tantas cosas que hacen que desde la que la gente no quiera vacunarse a que no tenga acceso a, 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 a un servicio de, de médico o de, o de atención oportuna, por muchas cosas. Entonces, no quiero sonar como Nostradamus, mi querido Chava, que, que veo el futuro. Creo que el futuro tiene una luz blanca muy clara al final. La vacuna nos va a ayudar mucho, pero las sociedades en general tenemos que pensar que hay mucha inequidad dentro del mismo Chicago. Tú sabes bien cuántas zonas de Chicago no tienen acceso a las vacunas, mientras otras tienen, tienen este, ya esto resuelto. Y de la misma manera, la falta de oportunidades. Y esta discrepancia entre, entre inequidades sociales hace que, la, que el COVID pues sea realmente una, una sindemia cuando la agrupas con otros grupos, con otros padecimientos. Simplemente la diabetes, la hipertensión y la obesidad se dan más, con mayor preferencia, en poblaciones menos educadas. Entonces, tenemos que resolver muchas cosas para un verdadero control de ello. Entonces, me regreso a la pregunta inicial, ¿cuándo vamos a abrir? pues vamos a tener la, 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 siempre la seguridad de que será lo más pronto posible, pero considerando todos estos aspectos que platicamos el día de hoy. Y por supuesto a todos nuestros seguidores, amigos que acompañan a la UNAM en todo esto, pues los tenemos siempre muy informados a través de nuestro boletín semanal, los estamos invitando a todos nuestros eventos culturales y educativos que ofrecemos en línea. Y qué más quisiera yo poder decirles que para el 27 de septiembre vamos a ser la fiesta de inauguración de de UNAM chica nuevamente pues sería un poco de, de wishful thinking como dicen los americanos pero pero creo que tampoco hay que ser tan pesimista y poco a poco iremos abriendo las la pauta para llegar a este a este a este nuevo camino muy bien pues yo creo que quedó muy bien explicado y además entre más eh, eh, esfuerzo hagamos en conjunto entre más trabajemos en equipo para superar la pandemia yo creo que va a ser más pronto cuando logremos superar esto y por supuesto amigos como dice el doctor los invitamos a mantenerse bien informados de, de estos temas. Eh, doctor Javier Laguna, muchísimas gracias. Amigos también a ustedes, muchísimas gracias. Y aquí seguimos juntos, e unidos, para superar esta pandemia. Nos vemos, será hasta la próxima cápsula informativa.